Aquí comienza Desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de FUNSA Cundinamarca. Hoy con Planeta Ciencia Ficción del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en FUNSA Ciudad Líder la literatura nos libera? Bienvenidos. Un saludo general a todos los que nos están escuchando en este momento por este canal de YouTube, claro está, de la Alcaldía de FUNSA. Les está hablando Esteban Grajales, promotor cultural del majestuoso Biblioparque Marqués de San Jorge, que muy acorde, a la situación, se ha abierto paso por, no sé cómo decirlo, dimensión digital en esta cuarentena. ¿Dimensión digital? ¿De qué estás hablando, Steven? ¿Cómo explicarlo? A ver, pues bien, de esta plataforma o este espacio digital por el cual todos los oyentes nos están sintonizando. Todos aquellos curiosos e interesados de la ciencia ficción. No sé, ya que a manera fantasmal, como diría el mismísimo Stanislav, nuestra participación ha quebrantado, bien, voy a decirlo así, ha quebrantado el espacio-tiempo lineal, sí, espacio-tiempo lineal, y ha sabido llegar a todos los dispositivos móviles con acceso a internet. Bien, pero no seas descortés, Alexandra, preséntate. Ay, perdón, bueno, pues un saludo caluroso a todos nuestros amigos, conocidos, familiares, bueno, como dices tú, que quebrantan el espacio-tiempo lineal para escuchar nuestras participaciones sobre la ciencia ficción. En este caso les habla Alexandra Otache, yo soy estudiante de literatura del Centro Cultural Bacatá. Y para Steven y para mí es todo un placer llegar a ustedes por este medio, o sea, por esta herramienta digital. Bienvenidos. Oye, ven, ¿tú alguna vez has pensado en, estas preguntas que yo hago siempre son tan raras, pero bien, ¿has pensado en cómo se ha alterado la concepción básica del ser? Al decir ser, hago referencia a lo que tenemos dentro, ¿no? Lo que somos, el ser. Entonces, ¿cómo se ha alterado la concepción básica de nuestro ser a causa de los avances tecnológicos del mundo digital o de la era web? Bueno, pues yo creo que la construcción de la identidad desde, bueno, pongámoslo desde un punto de vista básico, como el conjunto de ya sean pensamientos, gustos, experiencias, pues no sé, ha salido como, se ha desbordado de nosotros, de nuestras mentes o pues de nuestras cabezas para caer en envases digitales como las redes sociales o los blogs de opinión. Oye, muy bien, exacto, perfecto. De hecho, a eso me refiero. Pero ponte a pensar un poco, reflexionemos un poco sobre el asunto. A ver, ¿qué podemos sacar sobre lo que implica ser en medio de esta era digital? O sea, ¿en qué nos hemos transformado? ¿En qué se ha convertido nuestro ser en esta era digital? Ya no podemos limitar nuestra condición de ser y estar a un tiempo y lugar determinado. Voy a poner un ejemplo. En este preciso momento, mientras que todos los suscriptores escuchan este programa, no sé, muy seguramente yo me estaré, me estaré bañando, estaré comiendo algo, estaré leyendo algo, o hablando con mi madre, o tal vez hasta esté durmiendo o viendo el atardecer. Bueno, pero eso en cuanto al lugar, pero en cuanto al ser, ¿qué? O sea, ya nos queda claro que en esta era digital podemos estar en varios lugares al mismo tiempo y sin dificultades. Pero, bueno, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, sí, ¿en qué nos hemos convertido durante esta era digital?
O sea, para no ir más lejos, diré que hemos creado versiones informáticas de nosotros en las redes sociales. Esto implica que no soy solamente esta versión material, sino que también soy la versión digital que comparto en las redes sociales. Oye, hablas rápido, ¿no? Ay, sí. Pero bueno. De familia. Este tema tiene muchísimo material para discutir, Alexa, en serio. Como por ejemplo, la idea de ser y aparentar ser. En lo digital, por supuesto. Aquellas personas que postean imágenes que muestran una faceta de ellas que no son, pero aún así las postean. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Yo creo que esto tiene que ver o se tiene que analizar desde un campo psicológico, obviamente. O más allá, pensar la digitalidad como una dimensión para mostrarnos o compartirnos con los demás. Pues, yo qué sé, las dos nociones llevan a resultados distintos, por supuesto. Pero como este no es el tema central de nuestro querido programa, ¿qué te parece si lo dejamos hasta ahí? Oye, sí, yo escuché en el programa pasado que en este íbamos a continuar hablando sobre Stanislav Lem. Claro, claro que sí, es cierto. En especial de la novela que concluye con las reflexiones, sí, que el escritor hace sobre posibles contactos extraterrestres. ¿Leíste la novela, cierto, Alexa? Claro, o sea, ¿cómo crees que estaría aquí hablando contigo si no hubiese leído la novela? No, tenaz. Ay, qué muchacha tan delicada, oiga. Pero bueno, bien. Mira que Stanislav Lem se comparaba con las vacas. ¿Con las vacas? Sí, con las vacas. ¿Cómo así? Pues decía que él tenía el mismo proceso digestivo que las vacas. A la hora de escribir, por supuesto. En una entrevista que le hicieron, creo que manifestó lo siguiente. A ver, yo tengo por aquí la cita. Sí. A ver, abro comillas. Me comparo con una vaca. El input de la vaca es el pasto y el output es la leche. Pero nadie encuentra trozos de pasto en la leche. Al igual que la vaca, yo hago pastar mi imaginación en las fronteras de la ciencia solo para secretar una peculiar literatura. Cierra comillas, esto fue lo que dijo Stanislav Lem en la entrevista de 1980. ¿Qué tal eso, Alexa? Pues, ¿qué te digo, no? Analogía de todo un prodigio, ¿no? Y pues digo prodigio no es gratis, ¿no? Ya que sabemos que en su infancia un test escolar lo señaló a él como el niño más inteligente de toda Polonia. O sea, sabemos que Lem escribió 4 novelas bajo la temática de posibles contactos entre la raza humana y seres extraterrestres. Perdóname. Pero no es ese contacto, o sea, ahí tenemos que dejarlo claro, ¿no? No habla contactos así tipo hollywoodense, sino que él logró hacer unas reflexiones filosóficas de fondo en cuanto a la condición humana y los posibles encuentros con alienígenas. Pues claro, es más, por eso creo que se le atribuyó a Stanislav una forma única de escribir ciencia ficción, ¿sabes? Él no veía su escritura como aquello que le dijo a los estadounidenses cuando lo invitaron allá, a que hablara de ciencia ficción y de literatura. Él se paró de la mesa y les dijo, ustedes nomás ven la ciencia ficción como aquel vertedero de toda clase de rarezas y mediocridades desechadas de esferas más serias. Esto lo dijo en el año 1984. Pero bien, creo que las obras de Lem son complejas, no lo voy a negar. Pero su contenido científico dejan muchas ganancias al final del viaje. Menos ¿y las obras? ¿Obras? ¿De qué hablas? Bueno, o sea, pensé que ibas a mencionar las 4 novelas en donde Lem habla sobre contactos con extraterrestres. Bueno, pero no. Lo hago yo. Bueno, no. La primera... Bueno, las voy a poner todas en orden cronológico, ¿no? La primera es Eden, esa fue escrita en 1959. La segunda, Solaris, escrita en 1961. La tercera, El Invencible, escrita en 1964. Y la última, Fiasco, escrita en 1986. O sea, se dice que esta última, en esta última el escritor recoge todas las temáticas de las 3 novelas anteriores. Oye, que sí corrigía, ¿cómo te aprendes esas fechas, hola? Pero bueno... A ver. Creo que en el programa... ¿Qué? Creo que en el programa anterior... Disculpen, oyentes, en serio.
Creo que en el programa anterior hablamos de Solaris, sí. Bien. Una obra que nos pone a pensar sobre la primacia o la importancia antropocéntrica que se da a la humanidad a la hora de encontrarnos con razas extraterrestres. Pensamos que vamos a salir allá afuera, al espacio, a encontrar seres similares en cuanto a nuestros cuerpos y que se valgan del lenguaje para comunicarse. Eso es muy irrisible. Y no solo eso, sino que vamos con toda la convicción de jugar el papel de científicos, donde los mismísimos extraterrestres harán de objeto de estudio. A ver, recuerden, visitantes, oyentes, que Solaris es un planeta vivo y que no tiene lenguaje, como nosotros, obviamente, ya que es una conciencia encerrada en ella misma, vagando por el espacio. Yo sé que esto suena loquísimo, suena raro, pero es lo que se le ocurrió a Stanislav Lem. ¿Cómo puede desarrollar algo así? Una forma de lenguaje como el de nosotros. Es imposible. Sí, sí, aquí es donde nos mete el dedo en las llagas y en el egocentrismo humano. Nos pone en duda toda idea romántica sobre posibles contactos. O sea, prácticamente nos está diciendo que no podemos ser tan ilusos al pensar que en medio de la inmensidad y las innumerables condiciones del espacio vamos a encontrar algo similar a nosotros. O sea, ya nos tocó bajarnos de esa nube en la que nos puso la NASA y las películas de Hollywood. O sea, bajémonos de esa nube en donde creemos que hay marcianos así parecidos a nosotros. Eso no hay. Oye, pero en serio, ¿por qué tienes que ser tan cruel con tus comentarios? ¿Te parece? Eso que no me estoy expresando. Ay, qué tal atrevida. Bueno, ahora debemos decirte Alexandra Lem. Pero bueno, no me voy a desviar nuevamente. La novela que trataremos hoy efectivamente es Fiasco, donde el escritor comparte con todos aquellos que lean su obra un posible devenir de la condición humana en cuanto al afán del contacto con extraterrestres. Pero antes de esto, los invitamos a escuchar el siguiente mensaje. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 p.m. para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en El Contador de Historias, los martes de 3 a 4 p.m. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 p.m., junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Marqués de San Jorge tiene para ustedes. Porque en FUNSA, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque. Son tres temáticas que queremos compartir con todos ustedes acerca de la novela Fiasco, escrita en el año 1986 por Stanislav Lem. Estas temáticas son transversales en la obra de este escritor, encontrándolas tanto en su trabajo literario como su trabajo ensayístico. Nos referimos a, primero, la tecnología; segundo, el contacto extraterrestre; y tercero, la condición humana. No olviden que nos estamos refiriendo al que es considerado como el filósofo de la ciencia ficción. Oye, despacio. Y primero, ¿te parece si hablemos primero de la tecnología? ¿Qué tal? Dale, una. Bueno, pues, bueno, suscriptores, cuando hablamos de tecnología, creo que nos estamos refiriendo, en específico, al avance tecnológico espacial, ya que encontramos en la novela Fiasco una evolución tecnológica que ha desarrollado el hombre a niveles siderales. La palabra sideral, escúchelo bien, sideral,
hace referencia a las estrellas o a los astros. Entonces, cuando Stanislav nos habla en la novela sobre tecnología sideral, está hablando sobre una tecnología basada en la fuerza de los cuerpos celestes encontrados en el espacio, obviamente. Un campo que, en este presente histórico, es un sueño para la humanidad. Bueno, ¿y bueno, con qué tecnología espacial contamos hoy en día? Pues no lo sé. Esa es la temática que tú ibas a investigar, ¿no? Para compartir en el programa. Ah, bueno, esto demuestra que don Steven Grajales no lo sabe todo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pero bueno, en fin, aclaro que sí. Sí investigué y quiero comentarle a su merced y a todos los que están escuchando que los humanos hemos sido muy prácticos en cuanto a la evolución tecnológica espacial. Comenzamos con la idea del cohete, que está fundamentada esencialmente en un tubo lleno de pólvora, con lo cual debemos mencionar a los japoneses en cuanto a este descubrimiento. Pero esto fue hace más de 1000 años. Los motores, los telescopios, los satélites, las sondas, las estaciones espaciales, son los avances tecnológicos que hemos tenido durante los últimos 70 u 80 años en tecnología espacial. Ok, calma, calma. ¿Qué te parece si intentamos ir en orden, sí? Háblanos un poco sobre los satélites. Vale, vale, está bien. Bueno, el primer satélite artificial que se lanzó al espacio fue el Sputnik 1 y 2 ruso en el año 1956. Luego vino el Explorer 1 estadounidense en 1958. O sea, recuerden que esto se dio en el ámbito de la carrera espacial entre estos dos países, Rusia y Estados Unidos. Recordemos que los satélites artificiales son objetos lanzados a la órbita del planeta para enviar y recibir ondas de comunicación de uso masivo, como son la tecnología, el internet, la televisión, pronóstico del clima, o sea, en algunos casos para tomar fotos al planeta Tierra o el espacio exterior. En la actualidad existe aproximadamente 2.465 satélites orbitando el planeta Tierra. Muchos de estos ya cumplieron su vida útil y se han convertido en basura espacial. Qué triste, ¿no? Bastante. Hoy por hoy, los satélites han evolucionado hasta convertirse en estaciones espaciales donde se llevan a cabo investigaciones con respecto a la vida en el espacio. Ok, bien. ¿Qué? Sí, como dices, qué triste esto. De hecho, en este momento tenemos un basurero espacial. Imagínenselo. Imaginen ver la Tierra desde afuera. Serían tantos los satélites basura que nos incomodaría la vista. Ya no nos conformamos con el basurero que creamos aquí en el planeta. Y ahora nos extrapolamos al espacio y allá también hacemos un basurero espacial. Bien, muy seguramente también tenemos satélites en otros planetas o en la Luna. Recuerden que la Luna es un satélite natural de la Tierra. De hecho, el único que poseemos. En cambio, otro planeta como Saturno tiene 82 satélites naturales. Pero bien, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre los telescopios? Claro, también investigué sobre eso. Bueno, los telescopios espaciales son conocidos como observatorios espaciales tanto en la Tierra como en el espacio. Los del espacio se pueden entender como satélites con organización y función distinta. Están dotados de lentes con distintas capacidades como lo son la lectura de infrarrojo, lectura de gamma, de alcance. Bueno, o sea, prácticamente son los que nos han pintado el universo como lo conocemos en distintas imágenes. Uno de los más conocidos es el telescopio espacial Hubble, ¿me corrijo? Hubble, que fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990. Para el año del 2009 se le adaptó la Wide Field Camera. Wi-Fi Camera. Continúa. Tecnología que le ha permitido a esta década establecer la tasa de expansión del universo y estudiar la materia oscura. Bueno, bien. Pero lo que nos dices es muy interesante. A mí la verdad me motiva mucho. De hecho, aquí prevalece el avance tecnológico de las lentes de los observadores espaciales. Ya que creo que por este medio es que hemos llegado a conocer la profundidad del espacio. Y no solo eso, sino que se pueden ver distintas características de los planetas. Por ejemplo, un lente infrarrojo puede darte con exactitud la cantidad de calor de alguna estrella.
Con esto los astrónomos pueden hacer sus estudios científicos y deducir qué edad tiene una estrella y a qué distancia está. Has investigado muy bien, Alex. Claro, claro. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a una de las cosas que más me agrada? Las sondas espaciales. Listo, eso también se le tiene. A ver. Genial. Una sonda espacial es un dispositivo artificial que tiene por fin estudiar y explorar el espacio exterior. La primera sonda espacial enviada al espacio fue la Voyager 1. Voyager 1 y 2. Lanzada en 1977 por el proyecto de la NASA que lideró el astrónomo Carl Sagan. El famosísimo Carl Sagan. Estos dos objetos han logrado salir al espacio interestelar que está fuera de nuestro sistema solar. Ambas sondas espaciales tienen vida útil hasta el año 2025. Como mi tarjeta de crédito, qué curioso. En otras sondas espaciales como la ExoMars y la Hayabusa 2 están estudiando y tomando muestras de planetas o asteroides que habitan en el espacio exterior. ¿Cómo lo ves, no? Son exploradores del espacio. Definitivamente la tecnología a favor de la humanidad. Eso me recuerda muchísimo a todos los cuentos de Isaac Asimov. Bien, pero creo que todos estos elementos ya hacen parte de nuestra realidad, queridos oyentes. Todo esto está allí afuera explorando lo desconocido, mientras que usted se encuentra sentado en su casa o haciendo el almuerzo. Hay millones y millones de objetos espaciales allá afuera flotando. A mí la verdad me da escalofríos. Me da un escalofrío inmenso pensar en la... Sí, en la inmensidad, obviamente, que podemos explorar y la cantidad de cosas incomprensibles, espirituales y mágicas que nos están esperando. Bueno, pues bien, aquí termina mi modesta investigación sobre la tecnología espacial que hemos desarrollado hasta la actualidad. Obviamente me he quedado corta para no, pues para no ocupar todo el tiempo del programa. Gracias. Pero extiendo mi invitación a todos los oyentes a que vayan a Google y busquen el artículo sobre los hallazgos de la exploración espacial de los últimos años, allí encontrarán muchísima más información. Claro, cómo no, pero bueno, esto es lo real. Todo lo que nos acabas de contar, todos los avances tecnológicos, hace parte de nuestra realidad. Todo esto está pasando allá afuera. Pero vámonos ahora a la ficción en este campo, a la ficción. Y aquí caemos nuevamente en la grandiosa novela Fiasco, de Stanislaw Lem. Encontramos que todos estos elementos no son propulsados con material terrestre, obviamente, ni mucho menos por mezclas realizadas por los seres humanos. Primero que todo, en la novela encontramos que hay una estación espacial en la luna Titán. Discúlpenme. En la luna Titán del planeta Júpiter. Bien, Júpiter tiene una luna que se llama Titán. Allí es donde está la estación espacial de la novela. De esta estación sale una enorme nave espacial llamada Eurídice, que se dispone a atravesar un agujero negro para expulsar otra nave espacial que lleva dentro, llamada, creo que se llama Hermes. Imaginen la dimensión de estos aparatos. Una nave que expulsa otra nave. Qué curioso. No solo eso, imaginen también la cantidad de energía que necesitan para propulsarlos y aún más llevarlos a través de un hoyo negro. Claro que sí. Digamos que todos esos temas obviamente aún no han sido desarrollados por nosotros, los humanos. Por eso es que Stanislaw Lem los nombra como tecnología sideral. Escúchenlo bien. Tecnología sideral. Una especie de tecnología basada en los elementos aún no encontrados en las estrellas y favorecida por todos estos para alcanzar dichos fines. Hacia el final de la novela, cuando Stigar, uno de los personajes, precisamente el capitán de la nave espacial llamada Hermes, ve que los Quintanos, que son esa especie de raza extraterrestre del planeta Quinta, que es investigado por los humanos, no tienen deseos de contactarse con ellos, como todo un humano sagaz y firme decide sacar un sol láser, otra tecnología. Pero es muy curioso, ¿no? Sol láser se llama así el láser. Una especie de arma sideral
que atrae la energía de las estrellas para dispararla sobre los planetas. Imagínate, esta arma letal podría acabar con el planeta Tierra de un solo disparo. O sea, imaginen buena parte de la energía del Sol concentrada y disparada hacia nosotros. Que... ¡Bárbaro! Oye, a propósito, ¿sabías que el Sol es el que va a destruir el planeta Tierra dentro de muchos años? Sí, sí, lo sé, qué triste. Qué triste, pero es tan bonito allá en el cielo. Pero bueno, a ver. Asimismo, creo que la tecnología sideral encuentra en los elementos de las estrellas el combustible para alimentarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las naves espaciales no tienen que volver hasta las estaciones espaciales, sino que a través de los elementos de las estrellas recargan su combustible. Esto evita muchísimos problemas a la hora de investigar el espacio. Esto libera, como les estoy diciendo, la necesidad de volver al planeta a alimentarnos por medio del combustible. Toda una evolución tecnológica para nosotros. Steven, pero espera, porque estamos dejando por fuera Deus, el cerebro de Hermes, la nave espacial. Oiga, sí, la super hiper mega computadora, Deus. Esta computadora es como tal muy analítica. Tiene una inmensa capacidad de guardar todos los datos posibles sobre física, geografía, creo que astronomía y planos sobre el espacio y los planetas. Creo que es una especie de inteligencia artificial autónoma. De cierto modo, que juega un papel importante en la novela. No, y esta computadora también analiza el estado psicológico de los científicos que van a bordo y entrega al capitán informes sobre sus subalternos. Deus es quien estudia los casos de las decisiones del capitán y le da posibles consecuencias. Es quien guía y analiza el ataque o posible contacto entre los científicos a bordo del Hermes y pues la raza extraterrestre de los Quintanos. Mejor dicho, la máquina que lo hace todo. Pero bien, oyentes, estos son los avances tecnológicos que vemos en la novela Fiasco de Stanislav Lem, encaminados como tal a la tecnología sideral, que vayasen con esa palabra, tecnología sideral, que sí o sí, efectivamente tenemos que desarrollar la humanidad en esta realidad para expandirnos e investigar por el espacio. Muy seguramente ya habrán estudios en los grandes centros de astronomía. Recuerden que los satélites artificiales... Sí, yo también me burlo de mí mismo. Recuerden que los satélites artificiales, las sondas espaciales y los robots que exploran la superficie de los planetas tienen como uno de sus objetivos encontrar esos minerales, señorita Botache. La temática acerca del contacto extraterrestre está enmarcada bajo la perspectiva antropocéntrica de la humanidad. Bien lo vimos en Solaris cuando el psicólogo Chris Kelvin y el físico Sartorius estudiaban el planeta Solaris deseando encontrar patrones pues, en su superficie para asumirlos como lenguaje. Bien, perfecto, pero oye, ¿no te has preguntado cuántas veces hemos hablado sobre el antropocentrismo sin ni siquiera llegar a definirlo? Oye, en serio, qué pena con todos los oyentes. Pero bien, vamos al grano. El antropocentrismo, queridos suscriptores, es una teoría que afirma que el hombre es el centro del universo. Todo errado. Y que está dado todo, todo ese universo inmenso a nuestra voluntad y semejanza. Insisto, intentar ir a investigar hacia lo desconocido bajo esta teoría antropocéntrica es un error fatal. Créanme, hay muy pocas posibilidades de encontrar afuera algo similar a nosotros. El antropocentrismo y el egocentrismo es muy común en la humanidad, ¿no? Lastimosamente. Bueno, pues la conjetura del contacto extraterrestre en la novela Fiasco no está determinada por las capacidades lingüísticas de la raza alienígena. O sea, es más, se logra establecer una pequeña conversación, pero pues ahí sí, a la fuerza. Bueno, y sí, efectivamente en esta novela, la tripulación a bordo del Hermes encuentra el planeta Quinta, un planeta llamado Quinta, que está rodeado por satélites artificiales, por lo cual todo el mundo entiende que hay vida inteligente sobre su superficie. Claro, y los científicos se detienen a crear hipótesis y después de páginas y páginas llenas de conjeturas a punto de imaginación.
dan por sentado que dentro del planeta existe una civilización en disputa, o como dirían aquí, en conflictos civiles. Como en Colombia, pero bien. El factor explosivo de esta situación, déjenme decirle que es que los Quintanos se muestran completamente desinteresados en establecer contacto con nosotros, los seres humanos, y sobre todo con aquellos que van a bordo del Hermes. Y esto provoca impaciencia, terquedad, rechazo, insatisfacción, y como a todo ser humano que pase por estos sentimientos, pues pobrecitos. No, y Stanislav sí que supo atribuir dichas características a los humanos que se encontraban en la misión, ya que el desenlace de esto fue la destrucción del planeta Quinta a causa del disparo del sol láser mencionado. Claro, cómo no, o sea, prácticamente los marcianos lo que están haciendo es rechazándolos. Y pues de este vínculo amoroso no dado, pues causa muerte por medio de este láser. Bueno, pero Alexa, dime, imagínate, Alexa, tú, que vas dentro de la nave espacial Hermes y has viajado durante gran parte de tu vida, por ahí unos 20 años, buscando otras formas de vida allá en los planetas. Y después de muchos años, das con vida inteligente y esta no le interesa hacer contacto contigo. ¿Qué harías? No, pues lo mismo que él, o sea, o me ven o me ven, o me escuchan o me escuchan. Coges ese sol láser y disparas y matas. Eso sí, a la fuerza. Ok, está bien, está bien. Solo diré que hay emociones fuertes dentro de todos nosotros que no nos permiten pensar tan fáciles estos momentos. Un ejemplo claro es precisamente el amor no correspondido. Ese momento que ha vivido muy seguramente casi toda la humanidad, donde van en búsqueda de alguien y esta persona no les corresponde. Ahora llevemos esto a dimensiones espaciales y objetivos trascendentales para la raza humana, como lo es el contacto extraterrestre. ¿Se vienen casas a grajales? Sí, ¿por qué? ¿Qué son esos ejemplos? Amor no correspondido. No, solamente quería poner una emoción fuerte para que... Ay, bueno, continuemos. Bueno, el hecho es que los tripulantes del Hermes se encontraban bajo estas condiciones y hasta este momento los visitantes del canal dirían cosas como... A ver, ¿qué diría un visitante de nuestro querido canal? A ver, ¿será que la humanidad se atreve a esto? ¿A qué? ¿A destruir un planeta si no le corresponde la comunicación? Otra pregunta que podrían hacer los suscriptores podría ser: ¿cómo pueden los Quintanos atreverse a no escuchar, a no escuchar y estrechar relaciones con nosotros después de semejante viaje que han hecho los del Hermes? Muy seguramente, si tuviéramos a todos los oyentes aquí, entraríamos en debate con respecto a estos dos puntos, aún sin tener clara la profundidad del asunto. Para ver tras bambalinas, hemos buscado una que otra cita de Stanley, bueno, con respecto Stanley a este, sí. Bueno, sí, pero con respecto a este asunto. Perfecto. La cita es la siguiente. Abro paréntesis, como dice, es que paréntesis, comillas, como dice Grajales. Bien. Es imposible abstraerse de la experiencia y cultura propia para intentar comprender un mensaje ajeno a nuestro mundo. Cierro comillas. Esta fue sacada del libro Summa Technologia. Suma Tecnología es una obra filosófica de nuestro querido escritor, que es muy buena, se la recomendamos. Oye, pero qué cita tan interesante, ¿no? Es imposible abstraerse de la experiencia y cultura propia para intentar comprender un mensaje ajeno al nuestro. Prácticamente creo que está diciendo que es imposible dejar de ser humano para intentar comprender un mensaje ajeno. Y ten en cuenta que ser humano trae muchas connotaciones. Pero bien, perfecto. Hay que tener muy en cuenta esto, insisto. Hay que ser conscientes que nuestra forma de pensar y actuar le pertenece únicamente a nuestra raza. Todos los choques racionales y emocionales que se dan en nuestra cabeza es una experiencia única de la humanidad. Y no hay gran posibilidad de encontrar raza otra que haya o esté experimentando lo mismo. En serio, suscriptores, ¿ven lo complejo del asunto? Sí, lo que hace Lem es desenmascarar la facilidad de contacto. Stanislav comparte con sus lectores,
la consecuencia de pertenecer a una raza única y sin igual en el espacio. Claro está, sin sentirnos el centro, sino más bien dotarnos de humildad y de gratitud por estar vivos. Sí, pero lastimosamente, todo esto ya lo ha vivido la humanidad a lo largo de la historia, en serio. Estoy hablando de la famosísima, entre comillas, época del descubrimiento de las Américas, donde los españoles vienen y más allá de ponerse a hablar con los indígenas, deciden arrasar esa cultura. O también encontramos otros ejemplos como la expedición vikinga hacia Inglaterra y Francia, en donde a través de las dracas, esos barcos veloces, los vikingos invaden estos sectores y no invaden para hablar, sino para conquistar, para arrasar y matar. O las hordas mongolas hacia la parte sur de China. Mejor dicho, estamos llenos de ejemplos históricos en donde nos damos cuenta que nuestra humanidad es un vil ejemplo de ir a arrasar más que a dialogar. Cualquier momento histórico en donde se vean enfrentadas dos culturas diferentes y a una se le dé por dominar a la otra, bueno, lastimosamente porque aún después de tantos, pero tantos ejemplos, no hemos aprendido. Imagínate, ahora que pretendemos salir al espacio, enfrentarnos a, pues, al desafío mayor, ¿cómo crees tú que iremos a comportarnos? Fatal. Oye, pero qué interesante, ¿no? O sea, como todo se va expandiendo, desde las pequeñas comunidades, las hordas, el surgimiento de sociedades, el choque, pues la pelea entre estas, y ahora imagínate posibles encuentros entre razas interplanetarias. O sea, genial, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, es verdad, la verdad. Esto es uno de los puntos que más me ha causado curiosidad en cuanto a la evolución de nosotros mismos. Pero bien, eso que mencionaste es la manera en la cual surgió la vida en este planeta según Carl Sagan. Carl Sagan dice que vino de afuera. Llevo presente una de sus frases, que es más o menos así, abro comillas. Al final, todos somos polvo de estrellas. Cierro comillas. Bien, para cerrar, queremos cerrar con otra frase célebre de Stanislav. La frase es la siguiente. Nuevamente abro comillas. Somos como los caracoles, cada uno pegado a su propia hoja. Cierro comillas. Queridos oyentes, escuchen nuevamente esta frase si pueden, vayan y búsquenla y pónganse a reflexionar sobre ella. Somos como los caracoles, cada uno pegado a su propia hoja. Pero bien, quédense con nosotros. Volveremos después del siguiente mensaje. Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 p.m. en el Universo del Niño. Espacio guiado por Chris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 p.m. para gozar de las mejores radionovelas que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 p.m., infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 p.m., en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque. Bueno, Grajales, pues yo no estuve en el programa pasado, pero se me hace que ha quedado como en el mismo dilema este. Pues más allá de salir a explorar el espacio exterior, hay que hacer un gran viaje a nuestro interior para domar las pulsaciones que nos hacen ser una raza destructiva. O sea, creo que todas las reflexiones que giran en torno a esta condición humana pueden
no sé, ayudarnos a cambiar. Sí, entiendo, claro. Bueno, pues solo diré que Stanislav Lem fue un escritor con una predisposición negativa a la vida, definitivamente. Podemos decir que fue el Schopenhauer de la ciencia ficción. Sus vastos conocimientos sobre medicina, historia, robótica y astronomía lo llevaron a construir grandes textos que dejaban entrever esa esencialidad humana, que lastimosamente afecta nuestras relaciones. Sí, ¿sabes? Acabo de encontrar una sentencia propicia para este momento. La frase dice así, abro comillas. El hombre no puede cambiar el mundo sin cambiarse a sí mismo. Cierro comillas. Esto nos pone a pensar que cuando hay mucho por hacer en cuanto al interior y el exterior de la humanidad, o sea, hay muchísimo. O sea, primero tenemos que dejar toda clase de guerra o conflicto entre nosotros para poder avanzar. ¿O qué crees tú que hace falta hacer? Mira, la verdad, siempre lo he dicho y los suscriptores que nos siguen no me dejarán mentir. Sí, claro. Reconocernos como especie, esa es la solución. Cuando la humanidad logre dar este paso, muy seguramente podremos trabajar como un gran equipo. Imagínate, Alexa, que todas las potencias mundiales comiencen a diseñar prototipos de naves espaciales que rompan las barreras del tiempo que conocemos hasta el momento y que se pongan de acuerdo a construir cada potencia una parte de dicha nave. Eso sí sería trabajo en equipo. Ay, sí, sería hermoso. Pero acabo de encontrar otra sentencia en donde Stanislav piensa diferente. Ajá. Esta dice así, abro comillas. Si hay algo que podemos afirmar con total seguridad respecto a nuestra propia civilización, es que cuando los primeros emisarios de la Tierra deambulen por la superficie de otros planetas, habrá otros hijos de nuestro globo terráqueo que estarán soñando no con este tipo de expediciones, sino, es que mira, es muy fuerte, sino con un trozo de pan. La pobreza siempre, siempre va a estar primero. Qué triste, ¿no? Sí, qué fuerte. Y estas maquinotas que él... valdrán muchísimo dinero y un pan que cuesta 200 pesos. En mis tiempos valía 100, pero bueno. Sí, ya no hay panes de 100. Una realidad que es difícil negarla, sinceramente. Sobre todo porque ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca ha habido momento en el que el hambre y la miseria no azoten con su látigo feroz a uno de los miembros de nuestra querida especie humana. No, ni tampoco en la historia algún momento en donde no se encuentren seres soberbios y glotones. Llenos de alimentos, desbordando de sus paladares inconformes. Oye, suena hasta poético. Un aplauso, por favor, suscriptores, a la señorita Alexa. Y a veces me luzco. Ay, qué bonito. Ya no le aplaudan, por favor. Bueno, mira, me voy a unir a tu juego. Ya que andas citando frases. Uh-huh. Aquí hay una bonita frase que nos va a poner a pensar, escrita por Stanislav Lem. La frase dice así, abro comillas. ¿Qué sería de nosotros si realmente supiéramos compadecer a los demás, sentir con ellos y sufrir, escuchen bien, y sufrir por ellos? Uh-huh. Cierren comillas. Esto es una frase con doble sentido. Se les voy a volver a repetir. ¿Qué sería de nosotros si realmente supiéramos compadecer a los demás, sentir con ellos y sufrir por ellos? No sé qué decir. Me parece algo altruista, obviamente, pero viniendo de Lem, me da angustia. Imagínate, sentir con ellos y sufrir por ellos. ¿Tú te imaginas? Si la ponemos en práctica en este presente, creo que la humanidad podría experimentar, ¿tú qué crees? Un fuerte dolor, ¿no? Claro. O sea, son muchas las personas que padecen distintos males en esta época, pero también creo que el dolor que sentiríamos por los desafortunados nos llevaría a cambiar contundentemente nuestra condición humana, ¿no crees? Y ojalá, ojalá. Bueno, el primer problema a solucionar sería el hambre y la desigualdad, o yo creo, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo por otro y sufro por otro, y si tengo hambre y si me siento desigual, pues tiendo a cambiar eso, ¿no? Uh-huh. Es lo primero. Y eso no es difícil como parece.
Luego de ocuparnos de nuestras necesidades básicas, de que todos los seres humanos no sientan hambre para que nosotros no sintamos hambre, comenzaríamos un plan para salvaguardar el planeta y luego emprender el viaje por el espacio e ir en busca de aventuras. Pero bueno, no, o sea, ya hay gente que está trabajando en ONGs por eso, ¿no? Pero, ojalá. Pero falta mucho, o sea, todavía se ve bastante utópico, así pues, si mantenemos el sentido de estos podcasts, entonces nada, dejemos estas historias utópicas a los escritores de ciencia ficción que vendrán. Llegó la hora de terminar con la emisión del día de hoy. Nos hemos aventurado nuevamente con las temáticas de las obras del escritor polaco Stanisław Lem. Este es el segundo programa que hacemos a su nombre. Si se perdieron el anterior y quieren estar al tanto de lo que hablamos de Solaris, los invitamos a que busquen la emisión pasada por este mismo canal. Agradecemos al alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, por darle esta oportunidad a la promoción y difusión de la literatura, que está haciendo historia en Funza. Como también agradecemos de sobremanera al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, por ser el motor creativo y potencial de esta estrategia artística y cultural. Los acompañaron durante esta emisión Alexandra Botache y Steven Grajales, dos entusiastas y humildes aprendices sobre la literatura de ciencia ficción. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.